Primero saludar a nuestra teleaudiencia. Nos encontramos justamente acá en estas hermosas cataratas de Illapani. Hemos venido a través del proyecto de turismo que viene ejecutando la Municipalidad de Charati para hacer la verificación del camino principal hacia la ruta de estas hermosas cataratas que tenemos acá en Illapani. Hemos podido verificar algunos accesos y la dificultad que tiene obviamente el turista al visitar. Estamos haciendo también la verificación por ambos caminos para darle mejores comodidades y hacer un mantenimiento de esta vía, ya que el turista necesita tener accesos que puedan permitir llegar más rápidamente a estas hermosas cataratas de Illapani. A partir del 1 de noviembre han decretado ya que los lugares turísticos pueden aperturar con el 50% del aforo. En este caso, Illapani también tiene cierta cantidad de turistas que vienen a hacer y a visitar también esta hermosa catarata. Obviamente, nosotros tenemos que implementar en estos días para que quede expedito, pues, y dar por aperturado también al centro de Illapani y también aprovechando las hermosas cataratas que tiene este lugar. Se hizo el recorrido por todo el camino peatonal que se hacia las cataratas y hemos visto muchas deficiencias, por ejemplo, en la que es el puente del río, otro tramo que necesita otro puente. Entonces, el regidor y funcionarios del distrito de Charati se comprometieron en hacer nuestro proyecto de, ¿cómo se llama?, de mantenimiento y elaboración de los puentes. El año pasado nosotros hemos cobrado, pero siempre primero hacemos el mantenimiento de camino, hacemos los puentes, todos los tramos para dar facilidad a nuestros visitantes. ¿Cuánto era el costo? De eso cobrábamos 2 soles por persona, porque nosotros la faena lo hacemos en forma gratuita, solamente ese dinero va en beneficio de la comunidad cristiana. No nos repartimos, ya hacemos un fondo común para cualquier necesidad que tiene la comunidad cristiana. Bueno, hemos evaluado todo el camino, donde está un poco mal, y vamos a hacerle una faena para poder realmente vengan los turistas, ponerlo ok todo, y de esta manera está quedándose con todos los autoridades que han venido, especialmente el regidor de Charati y el ingeniero de Alma Real. Entonces, eso hemos evaluado, que realmente lo tenemos que trabajar, poner limpio el camino, los accesos, y mejorar en todo lo que es el acceso a las cataratas de Illapani. ¿Hay esa disponibilidad para poder ampliar este camino a la catarata? Sí, hay disponibilidad. La comunidad, conjuntamente con el municipio, va a hacerlo. Ya hemos llegado a un acuerdo, ya hemos coordinado. Estamos quedando para el próximo sábado hacerlo la faena, para el sábado 7. Tenemos entendido también que están ustedes como comunidad están haciendo un acceso para los vehículos, como una playa de estacionamiento. Ah, sí, la comunidad con su propio peculio está haciendo un acceso de 250 metros para arriba, que falta terminarlo para el acceso de todos los turistas, que para que sea más cerca a la catarata para los visitantes. ¿Puede dar algunas recomendaciones a los visitantes? Recomendarle a todos los visitantes e invitarles a todos los turistas que vengan de la Convención del Cusco y del Perú, que vengan, que nos visiten
a las cataratas de Illapanui, que es bonito, un sitio maravilloso. Solamente con las recomendaciones que no me dejen los residuos que traen, la basura, que no me dejen siempre que se lo lleven. Esas serían mis recomendaciones. Un trabajo muy importante, trabajo en conjunto con los regidores, jefe zonal, de los cuales se pudo realizar esta visita técnica, para lo cual el objetivo es aperturar el ingreso a recurso turístico. Para ello ya se viene trabajando y coordinando un trabajo de mantenimiento y limpieza de todo el acceso y recorrido a la catarata. Vemos que también quizás falta un poco de la señalización en todo este tramo. Sí, es muy importante el tema de la señalización. Ese tema también ya se viene coordinando y tenemos también un proyecto ya a punto ya de ejecutarse, ¿no? Las cuales ya está solamente para aprobación y de los cuales también este proyecto va a poder acá fortalecerles el acceso, ¿no? Con las capacitaciones y dentro de ello que es muy importante la señalización. La señalización que es muy, muy, muy importante y necesario y es una necesidad de los mismos acá pobladores del lugar. Los dirigentes comentaban que la necesidad de accesos, de puentes quizás, pero estos que se adecúen a la geografía de las zonas. Sí, lo que se tiene que hacer son trabajos, ¿no? Se puede decir como materiales rústicos de acá de la zona, materiales como que es la madera, la piedra, las sogas, que no altere justamente el paisaje, que no altere las vías, que no altere la imagen de la misma naturaleza. Y es lo que se viene ya coordinando de igual forma, como le explico. También hoy día estamos cumpliendo uno de los objetivos del proyecto, que es la capacitación en temas de protocolos de bioseguridad y como también el tema de primeros auxilios, importante para reactivar las visitas a nuestros recursos turísticos.